Crisis en la ONU por el futuro político de Venezuela. La presión de varias potencias mundiales sobre Nicolás Maduro, presidente del país sudamericano, aumenta cada día para que convoque elecciones en breve. Una medida que en el Ejecutivo venezolano ven como un golpe de Estado que cuenta con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos y de varias naciones de la Unión Europea y que condenan con firmeza a Rusia y China. Estamos aquí para instar a todas las naciones a apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en su intento de liberarse del ilegítimo estado mafioso del expresidente Maduro. Ahora es el momento de que todas las demás naciones escojan un bando. No más retrasos, no más juegos. O estás con las fuerzas de la libertad o aliado con Maduro y su caos. Venezuela no representa una amenaza para la paz y la seguridad. Si algo representa una amenaza para la paz, son las acciones descaradas y agresivas de Estados Unidos y sus aliados dirigidas a expulsar al legítimamente elegido presidente de Venezuela. Entre tanto, la UE urge a Maduro a convocar elecciones en los próximos días y abre la puerta a reconocer, en caso contrario, la figura del líder parlamentario Juan Guaidó, político que se autoproclamó presidente interino del país el pasado miércoles. La Carta Magna de Venezuela contempla que, si el jefe del Estado incurre en un abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, el presidente de dicha Cámara Parlamentaria puede asumir el poder ejecutivo para convocar comicios.